Les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los tesalonicenses y en la segunda carta. Vamos a estar viendo estas dos cartas donde estamos basando o poniendo el cimiento teológico. Pablo en estas dos cartas, fíjense todo el contenido de estas dos cartas, les enseña también la aparición del anticristo, la gran tribulación que iba a venir al mundo y la segunda venida de Jesucristo. Pero al introducirnos en el estudio de estas dos cartas, tenemos que tener muchísimo cuidado por las frases, la terminología, las palabras, que han dado pie a una enorme cantidad de controversias acerca del programa profético de Dios. ¿Qué quiero decir? Bueno, hay cristianos que creen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento y que sucede al final después de la tribulación. Hay otros cristianos que se llaman amilienistas, que creen que el milenio, no, que ya estamos en el milenio y que todas las profecías ya se cumplieron, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, etcétera, etcétera. Hay otros que... Siguen la línea del post-tribulacionismo, que creen que hasta después del milenio viene Jesucristo y otros después de la tribulación. La iglesia de Tesalónica se encontraba con esta confusión y es absolutamente lógico porque ellos no tenían lo que tenemos ahora de información, como lo vamos a ver de una forma detallada. Entonces Pablo tuvo que salir de Tesalónica por la persecución. Y más tarde les manda estas dos cartas porque le comenzaron a llegar mensajes de los cristianos de Tesalónica que creían que ya estaban en la tribulación. <laughs> Qué tremendo, ¿no? Ya creían los cristianos por la persecución tan recia que había del imperio romano contra los cristianos que estaban en la, en la, en la gran tribulación. Entonces Pablo, en la primera carta. Les da a conocer el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4, versículo 16 al 17. Cuando les dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que observen en este simple versículo la frase en Cristo: los muertos en Cristo. Siempre que tú veas en el Nuevo Testamento, tú, como un buen estudiante de teología y de la Biblia, la frase en Cristo, que se repite muchísimas veces en la carta a los Efesios, significa los que estamos injertados, unidos, amalgamados en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 12:13. Todos hemos sido bautizados por el mismo espíritu en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando tú recibiste a Cristo como tu salvador, en ese momento naciste de nuevo. Sin que tú ni siquiera lo hayas experimentado o sentido, es un, lo creemos por fe. Ha habido una resurrección de tu espíritu dentro de ti a la vida espiritual, porque antes estábamos muertos, separados de Dios espiritualmente. Cuando recibiste a Cristo fuiste regenerado, cambiado completamente de naturaleza. Fuimos transportados en ese momento de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo, como lo dice Colosenses capítulo 1. Y en tercer lugar fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, no después, porque por muchos años, vamos a ver lo que es la apostasía, durante los últimos, y yo diría, 30, 40 años, se comenzó a enseñar en las iglesias. Pasen aquí al frente los que quieran ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, la cristiandad se dividió en dos. En otras palabras, se estaba dando a entender que hay cristianos que son cristianos, pero había otros cristianos que les faltaba algo. Eres cristiano, pero te falta una experiencia que necesitas tener, que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos demuestra con una claridad absoluta que el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos hace cristianos. Qué barbaridad, ¿no? Y se comenzó a enseñar porque se convirtió en una tradición, porque la mayor parte de las iglesias lo comenzaron a proclamar, sin haber estudiado profundamente esto y basándose desde luego en algunos versículos, nada más del libro de los hechos, cuando el libro de los hechos no es un libro doctrinal, es un libro narrativo que narra la experiencia o la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Es un libro que nos muestra de qué forma los apóstoles que eran judíos, Cristo fue judío, Estaban eh, completamente confundidos porque las promesas eran para Israel. Jesús lo dijo cuando vino en los, en, el, en los evangelios, he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel, porque los cuatro evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en Hechos 2 con el bautismo del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Entonces los hechos que suceden en el libro de los hechos no son una enseñanza doctrinal que los apóstoles explican en sus cartas, primera y segunda de Timoteo, Gálatas, Colosenses, Efesios, Filipenses, las primeras cartas de Pedro, explican lo que pasó en los hechos y nos enseñan, ¿verdad?, que estas cosas que sucedieron en los hechos, fueron algo que Dios permitió, porque la iglesia estaba comenzando a mezclarse con el judaísmo, el judaísmo con la iglesia. Tenían que separar los apóstoles lo que Moisés enseñaba de muchas cosas de lo que Jesús enseñaba, y esto se resolvió con el primer concilio de la iglesia en Hechos, capítulo 15. Ahí se juntaron todos los apóstoles. Y tenían que determinar qué cosas del Antiguo Testamento estaban vigentes y qué cosas del Antiguo Testamento ya quedaban obsoletas. Y la conclusión a la que llegaron fue la siguiente. No hay nada en el Antiguo Testamento, esto es muy importante, abran sus oídos, no hay nada en el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento era obligatorio. Que ahora en el Nuevo Testamento sea lo mismo. En otras palabras, ahora nosotros vivimos bajo la ley de la libertad en Cristo Jesús. Y ahora no es obligatorio nada absolutamente en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento el diezmo era obligatorio. Era obligatorio, lo tenían que dar a fuerza. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, segundo de Corintios, capítulo 9, cada quien dé como propuso en su corazón, no a fuerza, no por obligación, si no te nace del corazón darle a Dios, y si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, con toda la lógica del mundo bajo el Nuevo Testamento, con mejores promesas, mejor pacto, un Salvador que vino al mundo y ya pagó por el pecado, ¿cómo voy a seguir bajo la ley dando solamente el 10%? Ahora es el 15, el 20, el 30, el 40, el 50, como tu corazón lo diga. Y mientras más salud espiritual tengas, más darás, porque lo das con alegría. Ya no lo das porque Ay, tengo que dar esto y ahí va. Mejor no des nada. Hay otros que siquiera, y esto es verdad, hay muchas personas que han dado su diezmo, ¿verdad? Basados en el Antiguo Testamento y al mes regresan y quieren que se los regrese. ¿Se imaginan ustedes qué corazón tan perverso puede haber? en medio del pueblo de Dios. Entonces, qué importante es que ahora todo es voluntario. Ahora las fiestas de Israel, de Israel los tabernáculos, el sucot que celebramos, no es obligatorio, es para representar lo que Cristo hacía en medio del pueblo de Dios. Entonces, si no entendemos esto, vivimos bajo la ley. dicen Colosenses capítulo 2, ya nadie te juzgue. Si guardas el sábado, o no guardas el sábado, o el domingo, o el lunes, o días de fiesta, todas estas cosas pertenecieron al Antiguo Testamento. Ahora, como una persona un día me dijo, ¿por qué no guarda usted el sábado? Y le dije, que nada más tú guardas el sábado, te gano, yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Ya no supo qué contestarme esta persona. Y le dije, ahora todos los días son santos. Ya no hay un día específico y además los apóstoles se reunían el primer día que es el domingo. El Shabbat se los dio Dios a Israel. El cuerpo y la entidad de Cristo es otra entidad completamente diferente. Entonces ahora si tú trabajas el domingo, pues es tu día de trabajo, pero el lunes en tu trabajo en tu hotel o en la compañía que tú trabajas te dan el martes, ese es tu día de descanso. Y por eso no puedes venir a la iglesia porque el domingo tienes que trabajar y llevar el sustento a tu familia. Y Dios, Dios no te juzga porque no es obligatorio. Nos reunimos simplemente porque el domingo se determinó, bajo el calendario gregoriano en el que estamos, de que el domingo es el día de descanso. Pero ya no hay un día especial, ya no hay Semana Santa tampoco. Oye, que el viernes no como carne, como pescado porque es viernes santo. Y es cuaresma. ¿De, de, de, de qué estás hablando? ¿Qué es eso de la cuaresma? Eso pertenecía al Antiguo Testamento. Eso es de la religión apostólica romana. Esto no es de la Biblia. El cristiano come carne si quiere todos los días para que te pongas como una vaca si quieres. O pescado o de acuerdo a tu salud. Pero ahora todas las semanas son santas. Todos los días son santos. Todos los años son santos para el cristiano. Me van siguiendo. Tenemos que deshacernos de tantas tradiciones pues no celebra la Navidad porque Jesucristo no nació el 24 de Diciembre y si pones árbol de Navidad eres un pagano, porque era de los Babilonios, mira si no quieres poner árbol de Navidad porque así lo sientes, no lo pongas y sigue con la cara de amargado que tienes y si alguien quiere poner árbol de Navidad y cantar Jingle Bells Jingle Bells, noche de paz, no Deja que cante lo que él quiera y si quiere el corrido el caballo blanco que lo cante también. Pero eh, lo que Dios ve no es, a ver, háblenle al arcángel Miguel, dice Dios, por favor, chéquenme quiénes pusieron árboles y quiénes no pusieron árboles. Los que no pusieron, pónganles una palomita. Y los que pusieron, una cruz. ¿Ustedes creen que Dios juzga de esa manera? ¿Cuánto legalismo hay en la iglesia? ¿Cuánto legalismo hay en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. El gozo y la paz que tengas en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida, en bebida, qué comes, qué bebes, es el gozo y la paz que tú tengas en tu relación diaria con Jesucristo, lo que Dios ama y lo que Dios busca de nosotros. No si te pones falda, no te pones falda. Si tienes un tatuaje o no tienes tatuaje, como me dijo una vez un señor, verdad, pues yo no me tatúa y la panza que tiene de Santa Claus ¿qué? No, pues miren más la hermana con, en qué fachas vino a la iglesia. Espérame un tantito, es una pobre ex prostituta que tiene una semana llegando a la iglesia y todavía no sabe cómo vestirse. No juzgues. ¿Ya viste cómo se pinta Parece Cleopatra. Y tú no sabes las razones que se encuentran detrás de esa persona que a lo mejor tiene dos semanas y no ha aprendido cómo poder vestirse, cómo maquillarse de acuerdo a la cultura que ya Cristo quiere que nosotros tengamos, que no atregamos la atención sobre nuestro cuerpo ni nuestra cara tampoco. Entonces tenemos que crecer y madurar santos de Dios. Tenemos que entender qué es lo que Dios ama qué es lo que Dios busca, qué es lo importante ante sus ojos y dejarnos ya de tantas tonterías que ya, por el amor de Dios, si tienes cinco o diez años en Cristo, tienes que crecer y madurar. Muy bien. Entonces, cuando Pablo dice en primera de Tesalonicenses 4.16, los muertos en Cristo resucitarán primero, esto significa la primera lección que vamos a aprender, en el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento de la iglesia, como le quieras llamar, los únicos que van a resucitar son desde Pentecostés hasta nuestros días. Todos los que estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, antes de Cristo, Israel no estaba en el cuerpo del Hijo de Dios. Dice Efesios capítulo 2, que ahora Dios ha unido Israel y la Iglesia, y ya no hay griego, judío, italiano, mexicano, ahora se formó un nuevo hombre. Este nuevo hombre, este nuevo cuerpo no existía antes de la cruz. Eso, la iglesia era un misterio que el apóstol Pablo lo explica en Colosenses, en el capítulo 3 del libro de los Efesios, en Romanos capítulo 16, los últimos versículos. La iglesia era un secreto, escondido antes de la cruz, que nadie sabía que se iba a formar un cuerpo, en la persona del Hijo de Dios. Cristo en el Antiguo Testamento era conocido como el ángel de Jehová. No como un ángel, artículo indeterminado, sino como el ángel de Jehová. Entonces la iglesia es la que se va en el rapto. Muy bien, ¿qué pasará con los que murieron desde Adán hasta Pentecostés? O sea, antes de Pentecostés hasta Dan hubo millones, ¿verdad?, de santos justificados por la fe, como Abraham, etcétera, etcétera. ¿Cuándo resucitarán ellos? Ellos resucitarán, de acuerdo a Daniel 12, del 1 al 3, después de la tribulación, en la segunda venida de Jesucristo. Y observamos entonces que las resurrecciones tienen un orden. Hay un orden. Dios hizo un orden en el universo. Dios es el Dios de orden. Dios no quiere que nada haya fuera de la armonía. En una gran sinfónica, imaginémonos un saxofón fuera de tono. En una alabanza, una guitarra fuera de tono. En un coro, un hombre con una voz, con una tesitura que no le queda a una muchacha que no le queda cantando en otra tesitura. Desentona absolutamente todo. La, la, este, to, eh, toda la alabanza, toda la sinfonía, todo es un orden, imagínate tu cuerpo, nuestro cuerpo funciona si hay orden entre mi estómago, mi hígado, mi páncreas, mis pulmones y mi mente. Y si en mi mente no tengo paz, y si en mi mente no tengo estabilidad, si no hay una tranquilidad en mi alma, mi cuerpo no puede estar sano. Y qué interesante que la mayor parte de los médicos en el mundo han descubierto que la enfermedad del siglo XXI, que causa casi el 70% de las enfermedades mentales y físicas, es el estrés. ¿Ustedes creen que es coincidencia que todo este año pasado y parte de este año, nunca han habido más suicidios, divorcios, problemas mentales de los niños, de los jóvenes, como en el Japón que se suicidan dos, tres al mes, jóvenes menores de 18, 20 años de edad, drogadicción por todo lo que el mundo ha atravesado con la famosa pandemia que hemos todos vivido, qué impresionante que lo que ha enfermado más al mundo ha sido el miedo. El miedo es el arma favorita de Satanás. ¿Qué fue las palabras que Jesucristo nos dio? ¿Qué antídoto Jesús nos dio hace dos mil años? que precisamente lo que necesitamos siglo XXI, mi paz les dejo, mi paz les doy, shalom, shalom. Resucitando los discípulos que iban al camino de Maús, se encuentran con Jesús, no lo reconocen y lo primero que les dicen Lucas 24, shalom. Shalom es la palabra perfecta en el hebreo, porque implica paz, seguridad, esperanza bienestar y salud cuando tú tienes paz hay armonía en todos tus órganos dentro de tu cuerpo y si tú tienes algo que comience a disfuncionar y comienza a afectar los demás partes de tu cuerpo es lo que se llama estás enfermo entonces qué es lo que nos enferma la desarmonía que existe dentro del cuerpo humano, porque algo causó esta desarmonía dentro de tu cuerpo. Y esto es precisamente lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Muy bien. Ahora, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante, ya Pablo nos explica el misterio que solo... A él se le reveló. Ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Judas, el medio hermano de Jesús. A ninguno de los apóstoles le agradó a Dios revelarle lo que le reveló únicamente al apóstol Pablo. Y esto nos habla claramente de las diferentes talentos y revelaciones que tenemos del de mundo espiritual. Por eso hay un Jeremías, hay un Isaías, hay un Amós, hay un Ezequiel, que tienen diferentes perspectivas del mundo espiritual, como Dios los trató, pero que todos, ¿verdad?, hacen una armonía en la mente de Dios. Y dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí les digo un misterio. Un misterio es algo no revelado antes. Es un secreto que no se conocía antes. ¿Qué está diciendo en Pablo? Les voy a contar, les voy a revelar un secreto de Dios que en el Antiguo Testamento ni en los escúchenme con cuidado ni siquiera en los evangelios se conocía Pablo, ¿cuál es este secreto? Estoy ávido por que me lo digas. Este es el secreto que no todos vamos a morir. Y se usa la palabra dormir porque cuando vean ustedes la palabra dormir en el Nuevo Testamento significa el cuerpo físico, no el alma ni el espíritu. Porque hay más de 55, 65 versículos que nos muestran que en la muerte tenemos una existencia consciente. Como en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, vi las almas de los que habían muerto en el cielo hablando, platicando con Dios. Entonces, Pablo nos dice, este es el secreto, que va a haber una generación de seres humanos. Que no van a morir. <laughs> Oye, Pablo, pero ¿qué acaso esto no contradice Hebreos 9:27? Que dice: Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Claro que está establecido, pero Dios tiene excepciones. ¿Cómo las tuvo con Enoch? En Génesis 5, ¿cómo las tuvo con Elías? Que en el Antiguo Testamento son los dos únicos hombres. Que partieron del mundo sin haber muerto, que son antitipos, ¿verdad? De lo que es el tipo que es el arrebatamiento de la iglesia, pero esta doctrina no se conocía. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo comparamos con primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en nuestro eh, capítulo, donde Pablo dice, versículo 17, luego nosotros, después de que resuciten todos los santos desde Pentecostés, luego nosotros, o sea, si ahorita viene el rapto, entre una hora? ¿O mañana? Los primeros que van a salir van a ser los que murieron desde Pentecostés a nuestros días. Este es el primero ellos. Y luego, a trasito de ellos, los que hayamos quedado ya vivos, seremos arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. Cristo en el rapto no baja al mundo. Cristo en el rapto no baja a juzgar al mundo. Cristo en el rapto no baja a destruir al anticristo. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, en la segunda venida Cristo baja y pone sus pies en el monte de los olivos, donde se va a hacer un valle como una forma de cruz y viene con nosotros a establecer su reino milenial. En el rapto nos saca del mundo. Y en la segunda venida viene con nosotros después de los siete años de la tribulación. Entonces, si estamos ahorita eh, manejando o comiéndote tu torta entre dos, tres horas o mañana estás en Chapultepec corriendo, eh, etcétera, etcétera, y viene el rapto, la ropa de todos nosotros se queda en el suelo con la cosa que traes aquí en la boca y vamos a desaparecer millones de personas sin que el mundo tenga una explicación. Pero habrá millones de personas que eran cristianos, entre comillas, profesantes, que van a venir aquí al Salón Le Crillón y no van a encontrar a nadie. O van a encontrar a otros como ellos, que venían y estudiaban y asistían a la iglesia, pero nunca fueron nacidos de nuevo. Nunca tuvieron una relación personal con Jesús. Nunca ganaron a ninguna alma, nunca le hablaron a nadie ni a su familia de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Sus vidas nunca cambiaron ni fueron transformadas. Eran religiosos. Este hecho pues es el que Pablo explica en la primera carta a los tesalonicenses. Y nos brincamos al capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Y vean ahora cómo el orden de Pablo es lógico y de qué manera tan profunda nos revela el Espíritu Santo los acontecimientos o los eventos de acuerdo al calendario de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, les está hablando a los cristianos, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los cristianos. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pablo introduce una frase que se repite cuatro veces en todo el Nuevo Testamento y se llama el día del Señor. El día del Señor, apúntalo. Siempre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se refiere a los siete años de la tribulación. Veamos rápidamente estas veces que se repite el día del Señor. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual... Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro del final de la tribulación, cuando todo sea quemado para que podamos entrar a reinar en este mundo? Brincamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el espíritu cuando en el día del Señor. Muchos creen que aquí Juan está diciendo, yo estaba el domingo, en el día del Señor. Cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, él está diciendo, lo que les voy a revelar ahorita, que es todo el Apocalipsis, me fue dado por el Espíritu Santo, y yo me encontraba en el tiempo de la tribulación, que es lo que habla todo el Apocalipsis. El Apocalipsis después del capítulo 4, que la iglesia ya no vuelve a aparecer, menciona 21 juicios, 7 de sellos, 7 de las trompetas y 7 de las copas. 7 por 3, 21. 21 juicios que caerán sobre el mundo de parte de Dios. Y Dios no nos ha puesto, lo vamos a ver después, para la ira, no nos ha puesto para que estemos esperando al anticristo. Nos, has, nos ha puesto para que seamos consolados esta mañana y sepamos que ya no tarda venir por nosotros. Muy bien. Regresamos a primera de Tesalonicenses 5, y vemos ya a qué se refiere Pablo cuando dice: Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad. Vendrá sobre ellos, ¿quiénes son ellos? Los que no son cristianos. Ya no está hablando de los cristianos. Vean los verbos. Primero nos habla a nosotros, ustedes hermanos cristianos, pero vendrá sobre ellos, sobre otra clase de seres humanos. Ya no está hablando de la iglesia. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué significa que cuando digan paz y seguridad? Precisamente la tribulación comienza cuando el anticristo, como lo vamos a ver en la segunda carta, confirme un pacto por siete años con los judíos, Daniel 9, 27. Y él va a decir paz al mundo y los judíos confiados en que les va a permitir reconstruir el templo, que ya casi, casi llega este momento. Entonces, a los tres años y medio, a la mitad de la tribulación, el anticristo los traicionará y vendrá destrucción repentina. Entonces, Pablo está diciendo lo que dijo Daniel y lo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 15. Cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan, escápense de Judá porque vendrá tribulación como nunca la ha habido antes en el mundo. Vemos que cuando juntamos todas las piezas de rompecabezas y versículo con versículo y unimos varios libros, podemos trazar la palabra de Dios, trazándola como el Espíritu Santo quiere que la tracemos. ¿Qué cosas son las sectas? Son grupos que sacan un versículo u otro versículo u otro pasaje sin tomar en consideración las demás partes de la Biblia y forman doctrinas falsas, como la del sábado, ¿verdad? Hay cristianos legalistas sabáticos, como los mormones que te dicen que somos dioses todos y que Cristo no fue Dios, como los testigos de Jehová que no creen en el infierno, y así cada secta usa un versículo y te lo pone así en la cara. Y cuando tú conoces la Biblia, les enseñas y les dices lo que le dijo Satanás, lo que le dijo Cristo a Satanás en Mateo 4, del 1 al, al 10. Llega Satanás y le dice, está escrito, vean ustedes al diablo, oye Jesús, está escrito, ¿eh? Aquí están los salmos, que dice en los salmos, a sus ángeles mandará para que cuando te avientes del templo no te vayas a morir o tu pie no tropiece en piedra. Y Cristo le contesta, pero también está escrito. O sea, no me las cites fuera de contexto, porque fuera de lo, contexto es un pretexto. Entonces, esta es, la, esta es la razón por la cual hay tanta gente que cita versículos de la Biblia, pero fuera del contexto. Y es cuando se hacen herejías. Por eso se nos manda a ser diligentes, apasionados por la verdad, para que tracemos bien la palabra de verdad que es la palabra de Dios. Y dice Pablo entonces... Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Versículo 24 Más vosotros, hermanos. Otra vez Pablo vuelve a hacer una grande diferencia entre ellos, los que serán destruidos en el día del Señor, pero ustedes, hermanos, qué importante es esto. Ustedes no están en tinieblas. Para que aquel día lo sorprenda como ladrón. O sea, ustedes no tienen por qué estar espantados por el día del Señor. Porque somos hijos de la luz. Versículo 8: Somos del día. Seamos sobrios. Versículo 9: Y aquí Pablo ya lo explica. Más claro no puede estar. Dios no nos ha puesto para la ira. ¿De qué ira está hablando Pablo? De el día del Señor donde vendrá destrucción repentina Dios no nos ha puesto para que atravesemos ese día sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo antes de pasar a la segunda carta aclaro lo siguiente ¿por qué dice Pablo para alcanzar salvación? ¿que acaso no la tenemos ya? son muy buenas preguntas ¿eh? Un buen estudiante de la Biblia está escudriñando y por qué esto y por qué aquello. Y hay mil preguntas que hacerle a Dios para alcanzar salvación. Una vez un estudiante me dijo que entonces no tenemos la salvación y la podemos perder y hasta el final podemos saber si fuimos salvos y le expliqué. Apúntalo. La salvación en la Biblia tiene tres tiempos. La salvación tiene tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Pasado, ya fuimos salvados del castigo del pecado. Ya fuimos salvados del castigo del pecado. Esto se llama la justificación. Y puedes apuntar ahí Romanos 8.1. Ningún juicio hay para nosotros ya. Ya Cristo pagó por nosotros en la cruz y ya tenemos una salvación garantizada eternamente. Ese es el pasado, presente. Estamos siendo salvados de la presencia del pecado. Esto se llama la santificación. Estamos siendo salvados de la presencia del pecado en la medida en que más nos entregamos al Espíritu Santo. Y futuro. Seremos salvados de la presencia del pecado en la glorificación. Cuando resucitemos, el pecado, ¿verdad? O la antigua naturaleza será completamente ya muerta, erradicada del cristiano. Hasta el tiempo de la resurrección, el pecado habita en nosotros. Dice Pablo en Romanos 7: El mal mora dentro de mí. Ten cuidado, hermano y hermana. Anoche mi esposa y yo veíamos una película de las poquitas que ya puedes ver. Quiero usarla como ejemplo de una muchacha negrita que estaba en una universidad en África y llegó un maestro con, uf, con doctorados y cosas así. Y era como 25 años más grande que ella. Esta tenía 20 y él tenía como 55 años de edad. Y la comienza a enamorar. Total, que la comienza a enamorar y un día la quiere violar. Entonces, para hacerlo corto el, la historia, esta, la, la muchacha eh, morenita o negrita va con los deca, decanos de la universidad, con los principales y lo delata y no le creen. No, como un maestro con tanta reputación y con tantos diplomas, esto no lo podemos creer. Total, que ella contrata un abogado, una abogada negrita también y exige a la abogada que le hagan un juicio a este maestro. Entonces, claro que él se defiende y resulta en el juicio que tenía 10 años en las otras universidades que él había enseñado una historia de violaciones a muchachas menores de 20 años que les ofrecía el sexo con tal de pasarlas de año. Y nadie lo había, lo había delatado por miedo, las mujeres por miedo, de que no, lo, no la pasaran, cómo le iban a creer, sin testigos. Finalmente cayó el hacha del juicio sobre la vida de este hombre, porque esta película es de la vida real. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 2 y 3. ¿Qué no sabéis que la paciencia de Dios y la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Yo le dije a mi esposa cuando acabó esa película, conozco muchas personas que las está juzgando Dios ya que traían una historia de hace 10 años, 5 años, de abusos sexuales, etcétera, etcétera, o de otra índole, y que como no pasaba nada, creían que Dios lo había olvidado y Dios no puede ser engañado. Muchos de ustedes que me escuchan o a través de los medios de masivos, tal vez tengas una vida en la que tú crees, o pecados escondidos, que los sigues cometiendo y como no te ha pasado nada, crees que ya Dios no ve. Y quiero decirte algo, tarde o temprano cae el hacha sobre el árbol. Y todo árbol que no da fruto, Mateo capítulo 3, será cortado. Y Dios está usando esta época que estamos viviendo para meter el hacha y cortar vidas de organizaciones y de personas que Dios les había hablado anteriormente y que se burlaron de él. Finalmente, tus pecados te alcanzarán, dice la Biblia tus pecados te alcanzarán tarde o temprano. Tú puedes ir caminando en la vida, ya tienes tus pecados, robaste, violaste o lo que hiciste, no pasa nada, un año, dos años, tres años, cuatro años, acuérdate, te van a alcanzar tal vez al cuarto año o al quince años. Y cuando te alcancen, tal vez te alcanzaron cuando tenías la más grande oportunidad de formar una familia o de triunfar en los negocios. O que sea un escándalo en tu vida, o perder tu familia y tus hijos, o tu testimonio, porque no quisiste encontrar el perdón en la cruz. El que esconde sus pecados no prosperará. No le puede ir bien a nadie. Palabra de Dios, que esconda su vida. Debajo de un closet o debajo de un colchón, no te puede ir bien. Tarde o temprano, Dios tratará con tu vida. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es grande y misericordia y te quiere perdonar. Esta mañana quiere llamarte y decirle, te, te decirte: Te amo. En esa cruz pagué por todo lo que tú habías hecho y por lo que crees que tienes escondido. A mí no me engañas Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué no aprovechas esta mañana para venir a la cruz, reconciliarte con Él, hacer la paz con Él y no salir por esa puerta ya creyendo que te va a seguir yendo bien en la vida cuando en tu vida hay pecados que no has confesado delante de su trono? Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias Señor porque tu palabra es verdad, no hay nada torcido ni perverso en ella. Todas ellas son, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Bendito seas, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, y al gran pastor de las ovejas, tu Hijo Jesucristo, quien por la sangre del pacto sempiterno ha dado su vida en nuestro lugar para que ahora hagamos las cosas que son agradables delante de Él, sabiendo que si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que vivir una vida apartada del pecado. No engañarnos ni creer que somos nosotros los que al pecado le llamamos pecado. No, no, no. El pecado engaña. El pecado te hace creer que lo que haces está bien. Que no es malo porque haces otras cosas buenas. No, no te engañes. Y después de que te engaña el pecado, endurece. Te endurece el corazón. Y llega el momento en que ya Dios no puede tratar con tu vida. Dios tendrá que que disciplinarte porque al que ama a Dios disciplina y azota al que recibe por hijo. En esta mañana dile, Padre Santo que estás en el cielo, quiero vivir una vida abierta y transparente delante de ti y llamarle pecado a lo que tú llamas pecado. Lávame con tu sangre preciosa, porque es tu vida en tu sangre la que me puede dar. Esta limpieza en este momento que mi alma necesita para que haya armonía en mi alma y en mi vida espiritual. Gracias por la cruz y porque en esa cruz pagaste por todo lo que yo había hecho y lo que en este momento te estoy confesando. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Gracias a Dios. Esta palabra debe estar dentro de tu corazón. Día y noche, día y noche, día y noche meditarás en este libro de la ley. Cuando tú hagas eso, Josué, entonces todo lo que haces va a prosperar. Porque si tú vives en mi libro y lo consultas, y te hincas y oras y me pides que te hable, te voy a hablar y te voy a evitar problemas que pudiste haber evitado en tu vida si me hubieras consultado. Vas a evitar cosas que ahora te tienes que arrepentir porque me hiciste a un lado, me desechaste de tu vida, pero. El diablo, esto es lo que él quiere, cuando el diablo haga esto en tu vida y saque de ti la palabra de Dios y en lugar de la Biblia oigas a tu amigo, a tu amiga, a tu comadre, al brujo, a los astrólogos, a las opiniones del mundo, es cuando te sales y cuando te das cuenta, si eres cristiano viene el hacha del juicio a tu vida tarde o temprano porque Dios al que ama disciplina. Y finalmente, si eres cristiano y no te arrepientes porque los hay, pero tienes la salvación, ¿qué pasa? Dios te lleva a casa antes de tiempo. Se llama el pecado de muerte, en 1 Juan 5, Santiago capítulo 5. El pecado de muerte es el pecado que un cristiano siendo salvo, no se ha arrepentido, ni se quiere arrepentir, y solo Dios sabe que ya no te vas a arrepentir. Está tan duro tu corazón, y antes de que por tu vida el Evangelio sea blasfemado, Dios te lleva a casa antes de tiempo. Tenemos la oportunidad de vivir una vida en abundancia, una vida de santidad, una vida de testimonio. Y más en los días en los que los caballos del apocalipsis ya se escuchan en el cielo y el novio ya está en la puerta, tocándonos. Vengo por ti, prepárense, preparémonos para encontrarnos con el Señor. Que tengan mucha paz.